¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? No soy el Medjay de ninguno. ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! Mataste a mi amo y me diste por muerto. Ha sido un error. Tu amo era un asesino. Había jurado protegerle. Es una cuestión de honor. Yo soy el Medjay de Siwa. Entonces serás un rival digno. Eres rápido, Medjay. Pero yo soy más fuerte. Rota o no, esta arma será tu fin. Este sitio será la tumba de uno de los dos. Mejor la tuya. Hagamos una tregua. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de honor. Lucharemos a muerte. Así sea. Anubis te espera. Nek, no hay salida. Aquí no hay apoyo. Indagaré cómo llegar a otra sala. Los escarabajos vendrán de algún lado. Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos.
Perdona, gran Amón. Esto me hace falta. Tesoros de los ancestros.
Arriba. Luz. Este muro. Soldados. Ah, pues claro. ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Muere! ¡Hepzefa! ¡Cuidado! Valle, ¿eres tú? ¡Una emboscada! ¡No me digas! Ahí realmente hay. ¡Mátalo! Mata a su amigo, yo me encargaré de los que hay. Se suponía que estabas muerto. Lo estarás. Nos aseguraremos. Veo que has hecho amigos. Era una emboscada. Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Mira qué barba. Ha pasado casi un año, amigo. Qué bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Siwa todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Ah, ahí estás, muchacho. En marcha, Asani. ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ah, ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Siwa? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda, pero recuerda que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Seni. ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. ¡Bienvenido, Bayek! Siwa te echaba de menos. ¡Agradeced lo que tenéis! ¡Granjas! ¡Bienes!
Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahad sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes de Libis. Medunamun. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y crueles. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso. Pero muy fuerte. Es lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun. Por los dioses Amon e Iseth. Vaya que ha vuelto a Siwa. Ah, el hogar. Desmonta sin miedo, no irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jefcefa! ¡Jefcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Bayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. Ya me conoces. ¡Ah! ¡Mírate! ¿Cortes? ¿Contusiones? Mira, estoy bien. ¡Siéntate! ¡Siéntate! Siéntate. Yo me hago cargo. Ah, sigues igual. Tú y Aya. Yo siempre os cubría, mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Osiris somnoliento. Pensé que nunca despertarías. Ah, rabia me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Medunamun. Es más, amigo... ¿Arco nuevo? A ver si te gusta. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Bien. ¡Jefcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Jefcefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudyek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! Y defiéndelo si no fue él. Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. ¡Van a ejecutarme! Tranquilo. Yo me encargaré de esto. ¡Cuidado! ¿Qué es eso?
¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. ¿Qué? Ahora por el resto. No sabe lo que le espera. No dejes los cadáveres a la vista. Los rodearé sin que me vean. Por el amor de Ra. Bayek, no podemos... Aquí no lo podrán ver. Por el amor de Ra. Bayek, no podemos dejar que quemen mi casa. Puede atacar desde cualquier lado. ¡Eso es! ¡Muere! ¡No puedes escapar de mí! ¡Ahí! Quien crea que nos la puede jugar, se va a llevar una sorpresa. ¡Pero qué! ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Muere, rata! Se acabó. Gracias, Bayek. Te dije que a esos Naked Jadets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo, en realidad. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Ese es el hombre al que te enfrentas. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí, Benipe podría fabricarte algo. O Senu buscar lo que necesitas. ¿Senu? ¿Senu está viva? Mira quién viene. Oh, ¡sí es Senu! ¡Y en gran forma! Rabia la ha cuidado bien. ¡Bendita sea! La gente necesita tu ayuda, Bayek.
y te devolverán el favor. Entiendo. ¡Ved lo que sucede a los que desobedecen a Met! ¡Dunamum! ¡Sumo sacerdote! ¡Cuidaos de seguir fielmente sus piadosas órdenes! La zona está prohibida. Sácame de aquí ya. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba a dar una buena.
¡Sácame de aquí ya! ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba a dar una buena. Hay alguien ahí que me suelte y luche. ¡Sácame de aquí ya! ¿Quién anda ahí? Si no fuese sacerdote, os iba a dar una buena. Si hay alguien ahí, que me suelte y luche. ¡Hey! ¡Ya llamo yo a las tropas! ¡Lo tengo a tiro! ¡Sácame de aquí! ¡Por Amón! ¿Quién está ahí? ¡Malditos seáis! ¿Estás bien? Tienen a más sacerdotes presos, otros 4. Escóndete hasta que puedas escapar del templo.
¡Tenemos problemas! ¡Alarma! ¡Forma un muro! Alguien pide a gritos una buena paliza. ¡Enseguida llego! ¡Aguanta! Tampoco se salva. Los dioses no os perdonarán. Nadie nos pillará desprevenidos. Sí, mi señor. Disculpas, mi señor. No volverá a suceder. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. La cámara nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? Una más. Vale. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos.
Claro. Bueno. Apunta. Tensa. ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como 16 hienas. ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que... prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. Muy bien. Venga. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón, ¿no, Bayek? Eres el Medjay. Cuando sea Medjay, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medjay. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Y lo de la cueva de la hiena. ¡Calla! ¡Ya, basta! ¡La arena me está quemando los pies! A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis... Está delante. ¿Puedo ir? Tu madre te está esperando. De acuerdo, te veo en la ceremonia. Adiós, Tenshira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? El grande, con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. ¿Ves? Alineo la mano y los ojos con la flecha. Es la única forma de tirar bien. Ojalá pudiese poner 100 flechas en este arco. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Nos verán si no nos convertimos en Amón, el dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Los asusté! Está bien. Así pasaremos más tiempo juntos. Disfruta del camino. Quédate conmigo. Lo haremos juntos. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Vamos a por su piel. ¡Satine! Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? Sí. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro Medjay, sí. Papá, ¿en qué consiste ser Medjay? El primer Medjay era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un Medjay de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en Medjay? ¡Claro que lo harás! ¡Eres mi hijo! ¡Pero paso miedo! Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad, yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un Medjay célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? Un día, me trajo por este camino. En la cima, me dijo una cosa. Una palabra... que me cambió. ¿Una palabra? Vencí al miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos.
lo que decía tu padre. Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. ¡Ah! Cállate, pequeña basura. ¡Ayuda! ¡Socorro! Es Chelsea. ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Bayek! Vete, ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Bayek! Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! Ven. ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! ¡No hay tiempo que perder! Estás muerto. ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Nos alegra que estés con nosotros, Medjay. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Puede que tengas dudas debido a tu lealtad hacia el oráculo, pero te hemos traído a alguien para que pueda convencerte. ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado, no pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo, Medjay? ¿Tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Lo han alertado al faraón! Insiste. ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. Pero... Tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? No, Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... ¡Gemu!
¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡No! ¡Intenta ganar tiempo! ¿Qué haces? ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente acepta tu respuesta. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Ah! ¡Cállate! Te dábamos por muerto. No has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Bayek de nada, padre de nadie. Aquí y aquí está tu nadie. Que el oculto te reciba. El señor de la Dúa te aguarda. Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? So. So. Ah,
¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Me engañan mis ojos? Señor. ¿Su? ¿Preparado? Debo dejar Siwa. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la Gran Biblioteca. ¿Gran Biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek, haz algo con esa barba. Adiós, amigo. Mierda, Leila. Necesitas más ciclos por... ¿Leila? ¡Leila! ¡Vuelve aquí! Leila, ¿estás ahí? Javier, sí... Te dije que no me llamaras así. Ya, la forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclos por ina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Giri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. ¡Genial! ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto. Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. Tengo la ciclosporina. 2 centímetros cúbicos. Recuerda limpiarte con alcohol. Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Gracias por cuidarme tan bien. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Una barra. No,
Media barra. Voy a volver. Esto es una pasada. Ten cuidado. He de proteger esta gran tierra. En Alejandría prospera la serpiente y vive allá. Tengo que encontrar a las dos. Yamu. Aquí vive mi viejo amigo Meneget. Estará en el templo. Como siempre.